Muy buenas noches y bienvenidos sean todos a lo que sería la presentación oficial de nuestra selección nacional de Overwatch, el equipo que ya tiene nombre y se llama los Guaraní Lions. Yo soy René Romero y estoy transmitiendo en vivo acá para eSports Paraguay, ente organizador de lo que sería el emprendimiento que armó la selección nacional de Overwatch. Y esto, por supuesto, es posible gracias a Atacados Games, el sponsor oficial de nuestra selección. Hoy en día queremos introducirle a los muchachos, queremos que vean un poco cómo están jugando, ya estuvimos teniendo un poquitito de trabajo de juego. También quiero que sepan que estamos atentos a todo lo que puedan estar opinando por Twitch, por Facebook, por YouTube. Así que por favor escríbanos en nuestras redes sociales, mándenle saludos a los miembros de la selección que están jugando. Estos son chicos que están metiendo muchísimo trabajo para mejorar como jugadores de Overwatch. Y van a seguir trabajando muchísimo para dejar bien representado al país, viajando este noviembre a la BlizzCon, a la Overwatch World Cup 2019. El primer equipo que tuvimos armado para hoy es un mix de dos equipos de la Liga Nacional de Overwatch que terminó hace poco. Y vamos a tenerlos por primera vez esta noche, se llama Team Nameless. Y son los primeros que van a estar practicando contra los Guaraní Lions. Mientras, por supuesto, vamos a tener toda la transmisión en completo en vivo, vamos a estar recibiendo informes de todo lo que va a estar pasando de parte de los jugadores después de la partida y, por supuesto, vamos a estar atentos a todo lo que ustedes nos puedan estar diciendo. Ya están saludando a algunos de los muchachos ahí en el chat de Twitch, ¿eh? Se armaron los muchachos. Bueno, sin más preámbulos, vamos ya a lo que sería el juego, vamos a meterle a esto. Vamos a pedir el go pertinente. Falta, vamos a meterle ya acá. Vean ya cómo estamos en el in-game, en el lobby. Esperamos a que ambos equipos nos confirmen. Vamos a ver. Sinister Go, Kitty dice Go, y con eso, señoras y señores, le damos inicio a la transmisión oficial de lo que sería la presentación de la selección nacional paraguaya de Overwatch. La verdad que les tengo que confesar, extrañaba muchísimo castear las partidas en vivo de ustedes. Y vamos a seguir haciendo el trabajo. Tan pronto la liga termine, vamos a ver ya nomás para arrancar algunas otras ligas de Overwatch. También como un regalito que les voy a hacer a ustedes, les voy a dejar escuchar por segundos algunas veces los comps de nuestra selección. Porque estoy muy orgulloso de lo bien que están coordinando nuestros muchachos. A nuestra selección le va a tocar defender. Vamos a ver con qué nos van a salir los chicos de la selección. Van a probar uno de los meta, parece, ¿eh? Doble escudo, Orisa con Sigma. Van a jugarse bien al frente. Se preparan los muchachos de Team Nameless para salir a enfrentarse a los Guaraní Lions. Vamos a ver cómo va a resultar esta partida, señores y señoras. Así arranca el debut oficial de la selección nacional paraguaya de Overwatch. Van saliendo los muchachos de Team Nameless. Maradox detrás de Game Over. Jinx tratando de comerse algo, pero no pudo. Vemos que está flanqueando un Junkrat en el fondo. Vamos a ver si los muchachos de la selección se dan cuenta rápido de esto. Llegó el Junkrat, está empezando a tirar alguna que otra pelotita. Ahí está Sinister. Game Over ya bajó a Gears One. Están comenzando a entrar los muchachos de Team Nameless. A ver si los muchachos se reagrupan. Vamos a ver cómo Maradox se enfrenta a la selección. Todavía no hay bajas en ninguno de los dos equipos. Ya cayó alguien de Team Nameless. Kitty está comenzando a ultear. Caló también está bajando gente en compañía de Sio. Todo el desastre se está armando dentro de la casita.
Y se están yendo a su casa los muchachos de Team Nameless. Repelido el primer ataque, vamos a ver si reagrupan de forma eficiente. Están comenzando a ver por qué lado van a ingresar. Vamos a ver cómo están jugando los muchachos de la selección. Quedando con Caló. Gir se está buscando la oportunidad de bajar al Reinhardt. Toma riesgo, sale rápidamente. Sí. Definitivamente están teniendo un problema bastante grave los muchachos de Team Nameless para salir. Lo que me olvidé, lo que no sé es si es que le puse el modo competitivo a esta vaina. Así que si no es el caso, me voy a disculpar con todos los que están acá, pero vamos a revertirlo, Jorge. Siguen tratando de entrar los muchachos de Team Nameless, pero no lo están pudiendo lograr. Tenemos un ulti cargado de parte de nuestro Gears, que está bailando como puede en las líneas enemigas. Está esperando a que su equipo se posicione, pero no es muy necesario. Vamos a ver si tienen alguna posibilidad los muchachos acá del Team Nameless de poder ingresar. No están pudiendo volver a hacer. La verdad es que entraron súper bien en la primera edición. Retroceder a los Guaraní Lavenas hasta el fondo. Pero ahora se plantaron bien los chicos, ¿eh? Mira un poco. Están tratando de hacer el ingreso, vamos a ver si consigue taparlo rápidamente. Ese Reinhardt se quedó allá dentro, Sinister con él también rápidamente cayó. Estamos viendo cómo Morados está tratando de ultear. No pudo hacer nada. Está tratando de escaparse, a ver si consigue hacer algo. No pasó nada de vuelta. Están viendo si pueden tomar el punto. Casi llegaron a completar el tick, pero llega Locke. Es repelido rápidamente por los muchachos de Guaraní Lions. Seguimos esperando, a ver. Vamos a ver si ingresan los muchachos. Está cayendo Gears en el medio de ese desastre. No está bajando nadie todavía. Comienza a ultear. Están todos parecidos, che. Se quedaron atrapados sin Narcis, sin embargo, es salvado rápidamente por el lucio del equipo. Fue el ulti. Kitty también proveyendo bastante soporte desde el fondo. No le queda mucho a la gente de Team Nameless y rápidamente fue repelido el ataque. Vamos a ver si pueden hacer alguna última jugada desesperada. Están preparando las defensas para pasar. Gears ya se va posicionando. Están comenzando a pasar de una forma mucho más ordenada. Tenemos doble muralla. Están dentro del punto. Hay una jugada interesante de parte de Team Nameless, pero no pudo seguir mucho tiempo. Sio tira su ulti. Están congelados los muchachos adentro. Solamente quedó Sinister con... tratando de escaparse. Seguimos el overtime, vamos a ver si puede llegar. Llegó, pero no pudo cargar lastimosamente su poder de congelarse, así que perdió rápidamente. Y así concluye lo que sería la primera victoria del equipo. Buscamos una jugada del partido. Esperamos a que los muchachos se reacondicionen. Volvemos rápidamente al lobby.
Y vamos a cambiar los settings del juego. Ahora vamos a probar un modo de control, pero solamente para asegurar. Vamos a ponerlo ahora mismo en... ¿Dónde está? Vamos a poner un modo... El juego nos elija un mapa. Confirmamos que ambos equipos estén preparados para jugar y ya comenzamos el segundo scrim. Perdón por los problemas técnicos que tuvimos en la transmisión, pero ya comenzó hace segundos nomás el segundo encuentro de la noche. Y ya nomás el muchacho de los Guarani Lions tomaron la parte del punto. Están comenzando a crecer presión los muchachos de los Guarani Lions contra Team Dangerous en el medio del choque, que está a la derecha del punto en control. El modo de juego Busan es uno de los que más le está costando a la selección y están metiendo muchísima práctica. Vemos que los ultis están siendo enfrentados de ambas Moiras.
Kitty está tratando de curar como puede, de paso bajando algunas cosas. Tenemos la primera baja de Boranil Lion esta noche. Bajó Carlo contra Killer, quien estaba flanqueando de fondo. Sin embargo, la gente de Boranil Lion no está teniendo mayores problemas para repeler los ataques. De vuelta vemos cómo se están comenzando a reagrupar. Se encontró Carlos solo contra toda la agrupación del Team Nameless. El Sigma de Boranil Lion reacciona rápidamente. Game over bajando al CEO. Ya comenzamos a ver baja. Opa, esta puede ser la jugada de los muchachos de Team Nameless. Juego está entrando de una forma bastante limpia. Están comenzando a repeler el ataque de los muchachos de Boranil Lion. Se puso tensa la situación. Una cosa que yo no pude comentarles mientras estaba al aire es que este es uno de los modos de juego que más le cuesta a la selección, ya que les cuesta a los muchachos todavía coordinar jugadas bajo presión. Están comenzando a reagruparse. 76%. Tres ultis de parte de Boranil Lion cargados, que están siendo listos para usar. Ya están tratando de salir a ver si consigue alguna baja. Synapse baja, joven. Kitty está comenzando a meter bastante presión. Moira contra Moira. Escuchamos el Junkrat desde el fondo tirando llanta, pero no pudo ser. Y ahora Boranil Lion se manda directamente al punto. Vamos a ver si pueden tomarlo. Primer punto de presión contra los muchachos de Boranil Lion. Sin embargo, están comenzando a avanzar nuevamente a ver si consiguen. 84% y van sumando. Este round se puede terminar rápidamente. Vemos como Marado está comenzando a meter un ulti importante. Llega Locke metiendo muchísima presión. Esta es otra jugada interesante de parte de Team Nameless. Sin embargo, CEO está contrarrestando. No hay mayores bajas dentro de ambos equipos. Primer round de este modo va para Boranil Lion. Vamos a prepararnos para ver si es que los muchachos de Team Nameless pueden sacarle un punto a los Boranil Lion, a ver si es que pueden conseguir aguantar un poquitito más o ceder directamente la derrota. Tratamos de ver cómo Jill se va posicionando, a ver si consigue tener una baja dentro de Team Nameless. Está buscando alguna debilidad dentro de la composición, a ver si están bien normados los chicos o no. Metiendo muchísimo daño al costado. Vemos cómo Sio, sin embargo, está al fondo tratando de meter mucho más daño todavía. Saltando la Zarya detrás de Sinister, bajándolo rápidamente. ¡Opa! Ese pull. Y así, señoras y señores, es como los Boranil Lion consiguen repeler a los Nameless, tomando el punto y empezando a generar porcentaje en lo que sería su segundo round en control. Van avanzando ambos equipos, Team Nameless va empezando a avanzar un poquitito más, Sinister está tomando un poquitito la delantera, pero se acopla con Jove. El resto del equipo está comenzando a seguir mal, que está buscando flanquear. Vamos a ver si consigue hacerle algo a los muchachos. Acá está un poquitito de espacio. ¿De dónde vino eso? No sabe. Ahí está, Kitty está comprometido, pero no pudo ser. A
Arturo está muy adelante, muy solo. El resto del equipo está comenzando a reagruparse. Vemos a Jirs contra Maradox acá, a ver si consigue hacer algo. Jirs se va reacomodando un poquitito, toma su distancia. Vemos a Sio con Nano limpiando la cosa, y Jirs también que aprovechó la distracción que provocó para terminar de limpiar el piso con los muchachos de Team Nameless. Siguen tratando de reingresar. Están tratando de avanzar los chicos. De vuelta, Team Nine está tratando de hacer lo mejor que puede para romper las defensas de Guarani Lions. Escuchamos al Hanzo de Jirs limpiando un poco el tema. Y luego vemos cómo Killer trata de hacer lo mejor que puede para que juegue aguante el tema. Y Sio sale con el ulti. Maradox también ultea. Esta puede ser una buena oportunidad para la gente de Team Nine, que se manda directamente al punto. Synapsis con su ulti salvando todo el tema. Quedó solamente Jogo en el medio y ya no más. Carlos puso el ulti de adorno. Esperamos una partida más de parte de los muchachos. Vamos a cambiar el mapa ahora. Pedimos el go pertinente a los muchachos. Esperamos la confirmación de Guarani Lions. Y ya nomás podemos comenzar la partida. Un poquitito de escolta para... Un poquitito de escolta para darle un poco de ánimo a la noche. A ver si pueden avanzar bastante con la carga de ambos equipos. Mando un saludo a toda la comunidad que está pendiente de nosotros en vivo desde Twitch, Facebook y YouTube. Estoy pendiente de los comentarios. Saludos a Ari, dice un mankaku. Good luck, have fun, dice Danilo García. Lunatic mandando un montón de emoticones de diva. Y nos vamos preparando para lo que sería el tercer partido que están teniendo los muchachos de Guarani Lions contra Team Nameless, un rejunte de los equipos de la liga que serían FP Gaming y MKRES, los queridísimos Mikeyurs. Ya se van posicionando los Guarani Lions.
Y vamos a ver cómo hacen los muchachos de Team Nameless para salir y empujar la carga. Seguimos a Gears, que está bien metido en el fondo de todos ellos y fue rápidamente bajado por Joven, no sin antes bajarse a Game Over y allí a Logan en el medio de todo ese quilombo. Seguimos a Synapsis, un excelente jugador de Senyata que está metiendo muchísimo daño y a la par proveyendo bastante soporte a sus compañeros. Vemos si Maradox puede hacer avanzar su barquito, pero rápidamente es empujado por la brisa al borde y se está comenzando a liberar la carga, che. Así señoras, así señores, es como se limpia la carga, los Baran y Lion se lanzan con ella y los muchachos de Team Nameless tienen que retroceder y volver a reagruparse en el spawn. Va saliendo Marados, que está tomando una postura bastante interesante con una Widowmaker. Pendiente de Gears, tratando de bajarlo, pero no pudo ser. Le está costando, che, a la gente. Reaper contra Reaper, no. Deja nomás. De vuelta los muchachos de Team Nameless se preparan para salir. Ah, y les recuerdo que después de este partido tenemos a los muchachos de Guaraní Lions que se van a preparar. Y les recuerdo que Guaraní Lions fue el equipo que ganó la Liga Nacional de Overwatch. Sin embargo, tenemos a dos de esos jugadores de ese plantel en nuestro equipo. Vamos a ver cómo se defienden contra la agrupación de Guaraní Lions. Van tratando de salir, pero les está costando bastante a los muchachos, la verdad. Están bastante afilados los chicos de la selección. No están perdonando ni un centímetro del mapa. Y así se les instruyó que lo hicieran, de hecho. Todos se están mandando por encima. Sinister se está mandando directamente al punto. Ahora vamos a ver si consigue hacer algo. Están comenzando a avanzar, sin embargo los ulti de Guaraní Lions están pasando uno delante del otro y rápidamente están comenzando a barrer el piso con los muchachos de Team Nameless, quienes están comenzando a bajar a ver si Game Over consigue aguantar, pero rápidamente el resto de la agrupación consigue ponerse las pilas y limpiar la carga. Sigo bastante asistido por Kitty al costado, metiendo muchísimo daño. Y es aprovechando para practicar un poco de DPS. Digo, Sigo. Fue tan rápido que ni se vio, ¿eh? Están comenzando a salir nuevamente los muchachos. Vemos allí entrando y saliendo rápidamente. Sinister se manda. Game Over se manda directamente el punto. Sinister reacciona con el ulti rápidamente. Se quedó sin ulti defensivo. Y los muchachos de Team Nameless están aprovechando para meterle presión. Están comenzando a hacer avanzar la carga. Vemos cómo están metiendo muchísima presión el Hanzo de Team Nameless. Metiendo muchísima presión. Armado bajando así. Sin embargo, tenemos bajas todavía en ambos equipos. Están tratando de pelear la carga los muchachos de Team Nameless, pero no están pudiendo aguantar. Killer está tratando de hacer la aguanta lo que puede, asistido por su Mercy, que acaba de caer. Y Sinister que se devuelve la bolita. Y ya terminó este tema, ¿eh? Vamos a ver cómo los muchachos de Team Nameless defienden el ataque de los Guaraní Lions.
A ver si les puede dar. ¿Qué es lo que va a pasar? Nadie sabe todavía. Se preparan los muchachos de Team Nameless para la defensa. Probando la composición meta de la temporada. Y estamos a 10 segundos de que comience el ataque de los Guarani Lions. Comienzan a salir los muchachos. Están enfrentados contra la defensa de los Team Nameless. Marados, ya se lleva Arturo. Se lleva Gears. Están con todos los muchachos, con la defensa aguantando bastante bien. Impresionante el trabajo de Team Nameless. Marados ya se manda directamente a la carga. Está buscando un poco más de agresividad. Se va a la retaguardia para curarse. Y los guardianes van reagrupándose para hacer avanzar la carga. Es todo lo que tienen que hacer, avanzarla. Están tratando de llegar hasta allá. Los muchachos no están teniendo en cuenta que no están pudiendo. O sea, no están compitiendo en la carga. No bajaron ahí. Están dejando mola, Killer se bajó. Se dio cuenta del error. Sin embargo, hay un martillo gigantesco ahí limpiando el tema. Y no pudo ser para los muchachos de Team Nameless esta noche. Vamos preparando un partido más, en lo que esperamos la aparición de los Guarani Lions. Los Team Nameless ya salieron. Ahora estamos esperando que entren los muchachos. Vamos a ver, ya se está comenzando a armar el lobby. Están esperando a los muchachos de Guarani Lions. Están listos los muchachos, Mark se va afuera. Ya están listos, cambiamos los nombres.
Ya estamos a segundos, a minutos de comenzar y antes de arrancar la partida nos vamos con nuestro sponsor. Takado Games, sponsor oficial. Takado Games, sponsor oficial de... Esperamos que ambos equipos ya estén terminando la confirmación. Pedimos el go pertinente. A ver si ya están listos los muchachos. Tenemos la confirmación del primer equipo. Opa. Uno de los muchachos se fue a comer. Esperame, porque en serio tengo que confirmar si eso es cierto o no, porque pelada nacional. Está casi GM, estaba con tanque. Sí. Sí. Él dijo. yo pensé que vos estabas acá. ¿O estabas lo? Oh, no hay tipo. Bueno. 15, decirle si yo entro a la 3 van a comprar. Volvemos con informe de lo que acaba de pasar. Tenemos un break de 15 minutos y volvemos con el segundo encuentro de esta noche. Nos vemos a las 10 y 10.
Estoy acá en vivo con lo que sería los scrims de exhibición por primera vez de nuestra selección nacional de Overwatch, los Guarani Lions. Y antes de comenzar con el partido, le tengo acá conmigo a el director, al creador de eSports Paraguay, organizador de la Liga Nacional de Overwatch. Y por supuesto, el community leader de lo que sería el Comité Nacional de Overwatch, el señor Julio Martín Aria. ¿Cómo está, Julio? Hola René, ¿cómo estás, viejo? Y acá, tranquilo, ¿Volvimos? volvimos, estamos acá presentes temporalmente para hacer unos screens para mostrar a los muchachos la selección, che. Bien, ya estuve viendo las partidas anteriores y realmente el nivel de la selección está bien. Ahora vamos a ver con un equipo más fuerte. Va a entrar Vulca, va a entrar Buff Tracer, va a ser un rejunte. Hay nuevos miembros del equipo de Guaraní eSports. Sí. A mí me impresionó, por ejemplo, hoy me enteré que Buff Tracer está ahora en Guaraní Esports y él era uno de los jugadores que más buscamos nosotros para la selección. Sí. Pero lastimosamente no se pudo dar, pero yo no estoy para nada disconforme con los miembros que tenemos. La verdad que nuestra selección está trabajando muy duro para ir a la Mundial. Este va a ser un partido interesante, René. Vamos a ver. Yo lo voy a contar de punta a punta. Buenísimo. Referente a lo que puedas comentar sobre lo que estamos haciendo, porque yo quiero que la gente se vaya enterando. Comenta un poco qué es lo que eSports Paraguay estuvo haciendo por los muchachos de la selección para prepararse para ir a la Mundial. Y bueno, en principio vimos la posibilidad de contar con un soporte psicológico, un soporte más bien de motivacional, un soporte mental, porque es una parte muy importante que tenemos que trabajar. Y estuvimos en contacto con el señor Luis Ramírez del CDI, que sería el Centro para el Desarrollo de la Inteligencia. Y eso fue el sábado pasado, en una reunión presencial con todos los miembros de la selección, miembros del comité y algunos colaboradores de eSports Paraguay. Y la verdad que fue algo bastante enriquecedor y es la primera de dos sesiones más que vamos a tener con esta gente. Eso por un lado. Y después está el tema que ya está en proceso, que estuviste involucrado en la parte de la documentación, René, que estuviste a full detrás de todo eso. Sí. Y yo estuve detrás de conseguir la plata y algunos recursos como para hacer eso posible. Y No. hoy completamos el tema de las visas, René. Sí. O sea, está todo encaminado. Así es. De por sí, luego, lo que yo más quiero enfatizar es el apoyo que mediante vos, mediante eSport Paraguay, conseguimos que Atacados Games pueda venir a incorporarse y a ser el sponsor oficial de esta selección. ¿Qué me contás sobre eso, Julio? ¿Cómo vos ves esa alianza que se está formando? Hoy podemos decir que Atacado Games ya no es un sponsor. Hoy Atacado Games es un partner. Hoy Mirá. está involucrado al 100% con todo lo que eSports Paraguay está realizando. Por ende, hay perspectivas de mejora a futuro. Hay una posible proyección de armar teams profesionales pagos, o sea, profesionales reales, ¿verdad? Ya para el 2020 y el logro de poder haber conseguido que nos financien en su totalidad el tema del viaje al Mundial este fin de octubre. Una cosa que acaba de destacar es que además de que esto se está consiguiendo, también tenemos previsto ya tenemos una nutrióloga confirmada para la selección. Vamos a estar teniendo una charla con ella donde se va a definir cuál va a ser el programa alimenticio. Se está viendo todo. Ya los muchachos ya tienen su papeleo completo para viajar, las acomodaciones ya están preparándose. Blizzard ya tiene 100% aprobado al equipo. O sea, nos estamos yendo, nos estamos preparando, estamos viendo todo el tema del coaching. Y una cosa que quiero destacar es que eSports Paraguay y el Comité Nacional de Overwatch, que está trabajando detrás de esto ahora mismo, están aprendiendo todos los integrantes muchísimo de lo que es el ámbito profesional internacional de eSports, lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que estar, cuál es el régimen que tienen que tener los jugadores, cómo se les tiene que tratar y todo el proceso burocrático que eso demanda, el aporte que esto va a tener para la escena de eSports nacional es invaluable.
Sí, así es, René. Y bueno, es un paso realmente grande. Y en poco tiempo, René, teniendo en cuenta cómo empezamos, y realmente más que orgullosos de todos los logros que estamos consiguiendo todos juntos. Bueno, ya nos vamos preparando. Yo voy al spot de atacados una vez más en lo que convocamos a los Guaraní Esports y con eso le damos inicio al segundo encuentro de esta noche. Vamos. Atacado Games, sponsor oficial de Esports Paraguay, te invita a que no te pierdas la Liga Paraguaya de Overwatch. Desde el 7 de abril, todos los domingos a partir de las 18 horas. Te esperamos para nuestras transmisiones en Facebook Live, YouTube y Twitch. Contamos contigo, no te lo podés perder, será increíble. Auspicia, Cell Shot, Río Toro Consoft. Es un emprendimiento de eSports Paraguay. Ya estamos listos, ya estamos por comenzar. Nos preparamos en minutos y esperamos que los equipos confirmen. Bien, ya estamos. Toditos. Pedimos el go pertinente a ambos equipos y ya nomás le vamos a arrancar. Esperamos a que los muchachos de Guaraní Lions confirmen. Están con todas las pilas, ¿eh? Nos preparamos para lo que sería el segundo encuentro de esta noche. Vamos a ver a los muchachos de Guaraní Lions contra Guaraní Esports. Y repetimos el mapa porque nos quedamos con ganas de ver más tramos de lo que sería Route 66. Y luego de eso decidimos qué más vamos a seguir jugando esta noche. Les recuerdo que les estamos viendo todo lo que nos pueden estar tirando de opiniones y saluditos a través del Twitch de Esports Paraguay. También estamos pendientes de todos los que nos puedan comentar en Facebook y YouTube. Como Arturo, que nos acaba de mandar un emoticón de diva, ya que está tan emocionado por jugar. Se preparan los muchachos de Guaraní Lions para la defensa. Vamos a ver cuál de los Guaraní se queda con el nombre esta noche. Esperan nomás que bucles enfrente y van a ver, todos van a tener miedo, ¿eh? Alto equipo de la Liga Nacional de Overwatch. Van saliendo los muchachos, ya van saliendo los muchachos de Guaraní Esports. Se va Vulcano directamente al frente. Están bien compuestos, tienen una composición bastante sólida. Estos son tipos que juegan bastante en serio. Uno de los mejores DPS de la escena nacional de Overwatch, Buff Tracer, enfrentándose a la selección. Vamos a ver cómo le están yendo a los muchachos. Están empezando a dispersar mejor. Se van posicionando. Vemos cómo Jinx está buscando algún agujerito. Y casi, casi, casi. Y no pudo aguantar el Gears. Lo bajaron rápidamente Kitty. Sin embargo, se lleva Silver. Están comprometidos ambos equipos. La carga sigue avanzando. Vemos a Buff Tracer entrando y saliendo y bajando a Synapsis rápidamente. La verdad que fue una jugada bastante buena de su parte, che. Está seria la cosa. Vamos a ver cómo Kitty le mete el aguante ahí. ¿Será que va a meter el enano en algún momento?
Está tratando de salvar bien dormido a Buff, pero lo despertaron rápidamente por un error, pero rápidamente lo bajan, presentando el trabajo de Kitty. Y el resto de la agrupación contuvo lo que sucedía en la carga, ¿eh? Y se lleva Crisis y los muchachos de Guarani Dispo son repelidos rápidamente. Vulcano se está mandando solo contra Arturo. No le está yendo muy bien, decide retroceder sabiamente. Vamos a ver si puede reagruparse. Se van parando los muchachos de Guarani Dispo. Tiene muchísimo espacio. Vemos cómo Ustrey se trata de ingresar. Están ahí haciendo un ingreso directamente por el tope del mapa. Se están comenzando a mandar a ver si pueden aguantar. Ya se escucha el ulti de Jir que se lleva. ¡Opa! Le dolió el tema ahí a la gente, De vuelta vemos acá uno de los mejores soldiers de la liga. Buscando un agujerito en el medio de todos esos escudos, pero le está costando bastante el tema, che. Hay todavía bastante tiempo, están comenzando a ingresar, se están mandando de una forma más directa la carga. Escuchamos el dragón de Sio. Esta es una buena entrada de parte de los muchachos de Guardian y Lions. Vamos a ver si pueden aguantar. No creo que los muchachos de Guardian y Lions puedan aguantar muy bien ese tema. Buff se quedó dormido, pero la carga va a llegar a la... Llega. Y llega, che. Muy bueno el trabajo de los muchachos de Guarani Esports. Nuevamente se consolidan como uno de los mejores equipos de la escena nacional. Y Wolf Tracer definitivamente se está llevando todos los galardones de la noche. Comienza a posicionarse Wolf. Decide retroceder. Vemos cómo Sio se va aportando. Empiezan a tirarse los últimos muchachos, uno detrás de ocho. Caen los equipos. Aguante Arturo, dice Dani. La carga sigue avanzando, le está costando a los muchachos. Sio está comprometido. Vamos a ver si reaccionan rápido. Y Gears no tarda ni un segundo. Acompañado de Synapsis y el resto del equipo de Guarani Esports, decide retroceder rápidamente, pero no están pudiendo escapar, ¿eh? Y bueno. Boss Tracer va a lo suyo. Su personaje insignia. Está comenzando a meter presión. Vemos ya cómo se están preparando para hacer un flanqueo general. Buff está metiendo mucha distracción, acompañado de Vulcano, que ya tiene un ulti que está muy peligrosamente bien posicionado. En cualquier momento se inicia la jugada de los muchachos de Guarani Esports. ¡Opa! Muy buena entrada. Mirá cómo están avanzando, che. Y Gears tratando de hacer un poco lo que puede. A ver si es que los muchachos de Guarani Lions pueden hacer el aguante de esto. Segundo tick de parte de Guarani Esports. Buff Tracer cae en las líneas enemigas. Están comenzando a avanzar. Carlos ya se va posicionando. Voy otra. Venga, para mí que tienen que cambiar normal la Orisa. Tiene ulti, que ulté. Lo que tenemos que cambiar es, boludo, están flanqueando frío, boludo. Sí. Tenemos justo el Con los killers, boludo. Yo puedo llegar con
Vamos a ver cómo los muchachos van a empezar a meter más presión, a ver si consiguen hacer un poquitito el aguante y repeler lo que sería el último posicionamiento que pueden hacer para tomar la defensa en este punto. La carga sigue avanzando, no la están compitiendo, no la están compitiendo. Y un Sina en general castiga a la selección nacional de Overwatch. Nos preparamos para el segundo round, a ver si se pueden redimir los muchachos. Ahora les toca salir al ataque a los Guarani Lions. Impresionante el despliegue. Nuevamente podemos comprobar que Guarani Esports está a la vanguardia. Impresionante ascenso de los jugadores en su técnica durante la Liga Nacional de Overwatch, llevándose el primer lugar y el gran pozo de los $1,000. Más aún ahora con una línea tan impresionante de jugadores. Se preparan los muchachos para la salida. Ya se están mostrando. Se están tentando al enemigo, Va saliendo la carga de los Guarani Lions. A ver cuál Guarani se queda con el título de esta noche. Todavía falta mucho. Están preparando ambos equipos, ya dejó de avanzar la carga, Carlos todavía sigue parado, vemos como todos los Guarani Esports están arriba de la estación de servicio. No hay bajas en ningún equipo, están bastante tímidos todos, vemos como Buff está comenzando a tratar de tirar un poquitito de daño. Jir se está buscando cómo puede algún lugar por donde esparcirse. Vulcano es salvado en el último momento, Arturo se va reincorporando nuevamente. Ahí están comenzando a avanzar los muchachos, la carga está avanzando, los muchachos de Guarani Esports comienzan a caer y así rápidamente llegan los Lions al primer click. Un saludo a todas las personas que nos están viendo en vivo a través de Twitch, estamos pendientes de todo lo que nos puedan estar tirando en sus opiniones sobre lo que están viendo en las estrategias de juego, Y saluditos que quieran mandar a todos los jugadores que están ahora mismo disputándose contra la selección nacional. Que tiene que meterle un empate para seguir esto en rondas extra. Se trancó la carga un poquitito. Están en desventaja los Lions. Sin embargo, Gears hace el lugar. Buff Tracer sigue bastante libre. Está detrás de Synapsis. Gears rápidamente eliminando, pero muy al borde, che. Vemos cómo están comenzando a avanzar la carga de los Lions. Los Esports están tratando de ubicarse nuevamente arriba. Vemos a Chrissy tratando de ver si puede conseguir algo de daño a la distancia. Mucho desastre acá. Siguen bajando. La verdad que no se aprovechó tanto. Pero están comenzando a caer uno detrás del otro. Vamos
Vamos a ver cómo están haciendo el aguante los muchachos dentro de la partida. Están tratando de todavía meter un poco más de presión en la carga. Sí, avanzando de a poco. Vemos cómo están tratando de hacer el aguante. Se quedó solo Ariel. Y vemos cómo Buff está tratando de hacer lo imposible por mantenerse en la carga. Estaba peligrosa esa salida con su ulti, pero no pudo aguantar. Y los Lions llegan al segundo tick. Vemos cómo están comenzando a hacer un poco más despacio los muchachos. Estamos tratando de pescarle a Buff, pero se mueve tan rápido que no me deja hacerle clic. Entrando y saliendo, esparciéndose bastante bien por todo el mapa. Vamos a ver cómo reaccionan. Buff Tracer buscando una debilidad todavía en los Lions detrás de Jirs. Jirs reaccionando rápidamente. Están buscando los dos DPS. Todavía no están pudiendo conseguir nada. Mucha presión de parte de los muchachos de Guarani Esports. Se acabaron de llevar a todos los Lions por encima y limpiaron la carga. Intenso. Ya comenzaron a tratar de disputarse, a ver si pueden llegar hasta el frente. Se está metiendo con ganas Arturo en el medio de todo ese quilombo. Esta puede ser una buena jugada. El Shader salvado por... ¡Opa! La ventaja sigue siendo para los Lions, no para los Lions. Un poco pasa la nada. Sigue avanzando los muchachos. Se quedó atrás de ese Lucio. El resto del equipo está tratando de avanzar como puede. Estamos viendo el punto para el empate. Y llegamos a los últimos minutos de este encuentro en el medio de metros de lo que demandaría para poder terminar todo este desastre que están haciendo los dos guaraníes. Los Lions están teniendo la supremacía en kills, pero los restantes de los eSports están aguantando como pueden. La carga se acaba de quedar vacía y vemos como los muchachos de Guarani eSports acaban de repeler lo que sería el último avance de los Lions. Tienen todavía 2 minutos con 10 segundos para poder hacer avanzar esa carga por unos pocos metros y llevarse el empate que necesitan para poder continuar y tal vez ganarse este primer mapa. Van avanzando los muchachos hacia el frente. Vemos cómo Carlos se posiciona con Arturo. Muy buen equipo de tanques. Ambos ya vienen jugando hace bastante tiempo. Sio se va posicionando con el Genji a ver qué es lo que puede lograr. Están tratando de hacer... Jirs se está poniendo un poquitito de espacio. Se acaba de llevar al Lucio, lo cual está bastante bueno para el resto del equipo. Y vemos cómo Kite se va posicionando detrás. Tratando muy bien anulado ese Reinhardt con ese stun. Siguen avanzando los Lions. Vemos cómo Jirs se va posicionando. Está tratando de limpiar un poco el tema. Buff sale para hacer un poco el tema de competición. Está dormido y muerto por su propia bomba, nada más y nada menos por el slip bien metido de la Ana de Kitty. Metiendo mucha presión. A ver si pueden aguantar los Lions en ese desastre. Están perdiendo su tiempo, sí o no. A ver si consiguen hacer el aguante. Acaba de caer. La carga está por llegar. Se acaba de mandar el Hammond de Air Shatter. Muy tensa esta partida. A ver si consiguen los muchachos. Siguen limpiando el terreno. Solamente queda Buff Tracer y la carga llega empatando los Lions. Sí, señoras y señores. No en vano. Está muy, muy bonito lo que estamos viendo aquí. Son dos equipos espectaculares. Nos vamos a rondas extra. A ver cómo se van a disputar estos equipazos.
Ya van saliendo los guaraní eSport para la defensa. A ver cómo se van a ir preparando. Y en breve los Lions deben empujar la carga. Bien compresos todos los muchachos de los Guaraní eSports. Y Wolf Tracer preparándose para salir al costado. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, che. Interesante lo que estamos viendo acá. Una torretita. Y se está tratando de agarrar a esa Tracer. Están preparando los muchachos para ingresar al punto. Vamos a ver qué tanto pueden hacer avanzar esta carga. Se bajaron todos los eSports. Van a ver si pueden aguantar. ¡Opa! No está buena la situación para los muchachos de los Lions. 10 segundos son los que les restan. Todavía no están. Están muy mal parados ahí. Y llegamos al overtime. Sin embargo, no creo que puedan llegar. Y así termina la historia para los muchachos de Guaraní Lions. Ahora como coach. Como... What the fuck? ¿Qué fue ese Torbjörn? En los comentarios que vemos, a Arturo le falta mucho todavía como Sigma. Puede ser, ¿eh? Van preparándose los muchachos para la defensa y mientras vemos los pies de Sigma. Bien, cáncer van los Lions. No quieren dejar pasar nada. Sí o luego tiene arma dorada. Vamos a ver qué tal le va, che. Buff Tracer no va a perdonar un búnker. Vamos a ver qué hace. Ahí está Crisis con tratando de hackear. Buff está abajo esperando a que alguien baje la carga. Esa es la posición que eligió tener. Vamos a ver si mantiene mucho tiempo su postura. Creo que va a empezar a jarasear un poquitito al costado. Pero vuelve abajo. Él está esperando a que alguien se baje nomás. Está buscando las debilidades. La carga se quedó sin avanzar. Vemos cómo están tratando de ingresar. Se olvidaron de la carga. Hicieron lo correcto. Están flanqueando. Los muchachos de Lion no se están dando cuenta todavía. A ver si reaccionan. Ahí están reaccionando. Yo creo que no les va a ir muy bien que digamos, che, ¿eh? A ver si pueden aguantar. Vulcano ya lleva la primera baja. Post-Tracer todavía no pasa nada. Definitivamente no está buena la situación para los Guaraní Lions. Y así es como están terminando este primer mapa con la victoria de los eSports, ¿eh? Impresionante cómo los Guaraní eSports se llevan la vanguardia. Los Lions pierden su primer partido de debut, pero todavía tenemos otros modos de juego a ver si es que pueden llevarse o no la victoria.
Shadow Games, sponsor oficial de eSports Paraguay, te invita a que no te pierdas la Liga Paraguaya de Overwatch. Desde el 7 de abril, todos los domingos a partir de las 18 horas. Te esperamos para nuestras transmisiones en Facebook Live, YouTube y Twitch. Contamos contigo, no te lo podés perder, será increíble. Auspicia, Cell Shop, Río Toro Consoft. Es un emprendimiento de... Estamos de vuelta. Estamos preparados para seguir. Ya están en Go ambos equipos. Y le damos inicio al segundo partido de este encuentro. Ambos equipos acaban de entrar en calor. Vamos a ver si es que pueden reacomodarse los Lions para llevar la victoria en este modo de juego. O si los eSports siguen ganándose el título de El Guaraní. Estamos a segundos de comprobarlo, señoras y señores. Gracias a todas las personas que nos están viendo en vivo. Muchas gracias por apoyar a la selección nacional. Les recordamos que estamos buscando siempre equipos que nos ayuden a avanzar como selección. Y hoy en día estamos tratando de incentivar lo que sería el despertar del gaming profesional a nivel internacional en el país. Van saliendo ambos equipos y ya nomás se van a disputar el control en Oasis. Van tratando de avanzar los muchachos. Hay bajas en ambos equipos. Bus Tracer buscando bajar a calor rápidamente. Está muy reñida la situación. Lions ya compite el punto. Están separados. Ambos equipos esparcidos. Y vemos cómo Lions va reagrupándose de a poco. Está comenzando a tener la victoria los muchachos de Guaraní Lions. Gears buscando a alguna persona que se haya escapado. A ver si pueden conseguir. Vulcano tomando el high ground. Y vemos cómo Carlos se va a comenzar a enfrentar a ellos. A ver si consigue hacer que bajen. Bajan de hecho al punto. Crisis está mal parado. Pone ya el orb para curarse, pero esto al final resulta de una forma positiva para los Lions, ¿o no? Ambos equipos tienen bajas. Está muy reñida la situación, pero están muy desarmados ambos equipos. Buff Tracer se acaba de llevar dos en un descuido. Sigue metiendo bajas en ambos equipos, ¿no? Buff Tracer está limpiando el tema. Buscando, metiendo presión y los Lions están comenzando a retroceder. eSports está haciéndose con el punto, ¿eh? Están comenzando a tratar de avanzar de vuelta los muchachos. Buff Tracer está buscando todavía quién puede matar al costadito. Se están defendiendo como pueden los Lions para ingresar al punto. Se acaban de gastar dos ulti defensivos muy importantes. Y no le afecta demasiado la situación a Guaraní y por quienes siguen batiendo el piso con los Lions, ¿eh? Thank you.
Están comenzando a salir de vuelta. A ver si pueden volver a tomar los muchachos del punto. Buff está todavía metiendo muchísimos puntos de daño. Arturo acaba de bajar a Kissy, lo cual puede ser bastante bueno para los Lions. Ambos Moyes se ponen a ultear. Ahí está. Están comenzando a avanzar. Arturo está metiendo muchísima presión. Directo al punto. Avanzan los Lions detrás de esa Moira. Ahí está, señoras y señores. Retrocedieron los eSports y los Lions se hacen con el punto. Se reagrupan de vuelta los eSports. Estamos tratando de pescar a Buff. A ver qué es lo que va a hacer ahora. Está detrás de Kitty, retrocede, vuelve atrás. Tiene su ulti. Están todos juntitos. En cualquier momento se viene. Creo que ya lo tiró. Vulcano está a punto de ultear. El Shatter también. Están todos cargados los muchachos de Vani eSports. Ahí está la jugada. Aguantan como pueden los Lions, pero está difícil la situación. Uff, imposible. ...85% y van sumando. Vamos a ver si llegan los eSports al punto. Jinx ya se manda con Doomfist. Synapsis ya se va directo al punto. Vamos a ver si entran los muchachos. Hacen lo imposible para quedarse. Hacen lo imposible para quedarse. A ver si pueden quedarse los muchachos. Sigue ese overtime. A ver si alguno llega al punto. ¡No! Casi, 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 casi. Pero no pudo ser, ¿eh? De vuelta muy reñido. Ambos equipos tienen un nivel muy similar. Pero winning is winning, como dice Toretto. Opa. ¿Qué es este glitch gráfico misterioso que me acaba de agarrar? Bueno, ahí está. Ahí se preparan los muchachos de Bandit Lions. Vamos a ver si pueden hacerse nuevamente con el punto o perder una vez más. No, muchachos, métanle. Ustedes tienen que ganar. Ya van lanzándose los muchachos. Hay bajas en ambos equipos. Están muy presionados. Se separan un poquitito de sus healers. Se van recuperando como pueden. Sio versus Buff Tracer, quienes están mano a mano. Carlos está comprometidísimo. A ver si puede aguantar. Buff sigue vivo. Impresionante el trabajo de esa Tracer. Dios mío. Bueno, avanzando los muchachos de la selección a ver si pueden hacer algo contra la defensa que están teniendo los muchachos de eSport ahora mismo. Kitty metiendo muchísima presión a ver si puede conseguir un avance. Kitty acaba de bajar a Gears, que estaba mal posicionado. Sí, acaba de caer contra Boost Tracer. Siguen avanzando los muchachos de eSports. Jace está tratando de meter en muchísimo espacio, pero acaba de perder su ulti contra el Rein. A ver si puede hacer algo al respecto, pero usa para cargar nuevamente y avanzar. Ahí los Lions están aprovechando la situación para meterle un poco más de presión. Se revierte la situación. Arturo mete un ulti acompañado con Kitty.
Sin embargo, Buff Tracer al costado limpia el tema y Ariel remata con su Moira. 68% de los muchachos ya van cargando todos. No hay tregua para los Lions, dicen los Guaraní Esports, quienes siguen limpiando el tema. No creo que puedan aguantar por demasiado tiempo. Y así, señoras y señores, termina el tema. Vamos a un mapa más. A ver cómo se van a ir disputando los muchachos. Y si pueden o no llevarse por lo menos el punto de la victoria. Impresionante la jugada armada por los muchachos. La verdad que se llevó todo de esa Moira. Y no hay nada que decir, ¿eh? Agradecemos a todos los muchachos por haber estado. Por limitaciones de tiempo de los jugadores ya nos tenemos que despedir, pero vamos a seguir armando encuentros para jugar contra los muchachos de la selección. Efectivamente, los Guaraní Lions y los Guaraní Esports se van a volver a enfrentar en futuras ocasiones y van a ver cómo van a hacer uso del trabajo que van a estar usando para poder mejorar el estilo de juego e ir a la Mundial en noviembre. Yo soy René Romero, estuvo conmigo el señor Julio Martín Arias, ambos miembros del Comité Nacional de Overwatch, y nos vemos futuramente para más transmisiones. Le mando un saludo y con ello me despido. Muy buenas noches. Chau.